Y aquí estamos subiendo finalmente la escalera que lleva al Casino del Diablo, el casino de la leyenda de que en 1957 aquí se apareció el diablo. Y vamos a subir a este casino embrujado en el cual yo he andado tantas veces de noche y nunca de los nunca he visto nada, ni la niña esa que dicen que se aparece, nada de nada. Aquí era como el subterráneo, los baños, algo así, el sótano, que es lo que queda entero. Antes, por allá en el 94, cuando recién abandonaron el country club, aquí había regaderas todavía de fierro. Y esta era una salita de descanso que ahora es una pestilencia. Yeah. This is. Y aquí están las escaleras para arriba. Y este era el antiguo casino. Por aquí entrabas. No sé qué sería esto. Aquí estaba otro cuartito. Ahí está otra gran sala. Y una escalerita que da para afuera. A este pequeño cuartito. Esa monita que medio se distingue ahí. Fue pintada en el 2001. Ya está borrada. Esta debió ser la cocina, yo creo, no sé. Todavía tiene un travesaño. Acá hay otro cuartito chiquito que da para afuera otra vez. Look it. El casino del diablo en el que se apareció el diablo el 31 de diciembre del 57 a la muchacha que se vino sin permiso al baile de Año Nuevo. Y este es el gran salón, supongo que aquí era el baile donde se apareció el diablo. Ahora sin techo, con un árbol. Y un sunset. Sunset. Y tiene su chimenea todavía. Look it. It's beautiful, not? La vista que salían los románticos a bailar afuera y a ver afuera. A la terraza, mi vida. Iban a la terraza, los escalones principales de acceso, estos son, ahí estacionaban los carros. Esta parte que se ve aquí fue agregada creo que en el 82. Los escalones, aquí está el casino, la entrada principal. Y así entraban. Traquetán, traquetán, traquetán. El diablo por aquí ha de haber entrado. Era el más guapo que llegó al baile. Y el más elegante. Y el del mejor carro. Estamos hablando del 57, hace 54 años. Ni una de esas edificios estaba. Hermosillo estaba para allá, lejos. No se había construido nada de esto. Ok. Ya se ve la torre de Hermosillo, el DIF. Ya. Ajá. Bueno, volvamos al casino. Bueno, el diablo va a haber venido por aquí de noche. 31 de diciembre del 1957. Entró aquí, pase usted, caballero. Dejó su elegante frac. Miren qué dibujo pusieron en el piso. Los grafiteros. Aquí bailó la muchacha enamorada, la más bonita, y de repente le dio un tufo a azufre y le vio los pies, y uno era de gallo y otro de chivo, algo así. Otros dicen que era de coche. Ok, así estuvo el rollo. Entonces vamos a... Se le apareció y fue un corredero todo el mundo. Algunos se han de haber tirado por esa ventana, otros para allá.
Y por esa ventana es un voladero. ¡Ay, el diablo! Cayeron para abajo ahí. Una iba tan desesperada, una pareja, que enchuecó esta ventana de aquí al tirarse, porque el diablo estaba presente. Pero yo he venido de noche, he estado aquí a las 12 de la noche y no me ha salido nada. Ni la niña esa que se aparece en la escalerita, esa roja que hay ahí. Ni nada. Lo que le tengo miedo es encontrarme un malandro aquí. Con un cuchillo. Eso sí. Escalerita. Aquí siempre ha sido refugio de malandros, vagos, ahí duermen. Antes tenían cobijas ahí. Y este es el subterráneo. A lo mejor aquí dormía el diablo mientras iba y le salía ahí arriba. Ya aquí sales para acá. Y está Hermosillo. Y esta escalerita. Estaba grabando. Unos se tiraron para acá al ver el diablo. ¡Ah! ¡Pum! Con su novia. Pero así era, había techo, había techo. Sí, había un techo. Cuando yo llegué aquí la primera vez tenía un techo en forma de arco así. Parecía uno de esos hangares para guardar aviones, porque mira, para hacer el casino más elegante las bancas eran de cemento, mira. Quiere decir que no era tan elegante todo eso. Video que se subirá al YouTube. Todos estos bien parecidos galanes van a aparecer ahí. Empezando con Obama. El doble de Obama. Este era una especie de terraza. Aquí debe haber habido un cerquito. Mira, ahí se ve, no podían ir tan fácil. Ahí en esa escalerita, el vaquero aquel del canal 6 decía que se aparecía una niña y que le decía ven y que sufría. Yo he andado aquí de noche y nunca he visto nada. Espera. ¿No? Pero una vez vine en la noche a ver si me salía el señor diablo y no. Ni la niña. Yo nunca he visto nada. ¿Cómo encaraste la noche, tío? El débil. ¿Nombre? Vaca. No, Esteban. Esteban. ¿Nombre? Faustino. Faustino, ¿nombre? El Raúl. Este era mi alumno el año pasado. El Tino. Puro de la camada del débil, ¿no? ¿Eh? Pues este es lo que queda del casino del diablo. Tenía un techo en forma de bóveda así. Y las bancas, vean, eran de cemento, no eran tan elegantes. ¿Nombre? ¿Nombre? Es Eduardo López Tío. Órale. Él le daba clase el año pasado. Falta uno, tío. ¿Quién? ¿Nombre? Devin Ochoa. Obama. Ah, le gusta. Sunset. The sun is going away forever. Never will be back. This day never will be back. Y no tenía un piso tan elegante, ni siquiera de azulejo. Así que yo asumo que el baile era ahí abajo, en la parte de abajo. Pero allá adelante, abajo sí tiene piso de vitropiso. Así se ve que era muy elegante el piso, y este no. Total que yo nunca he visto nada aquí en todas las veces que he venido. Ya, todo eso de allá venía cuando los encontré a ustedes y dije, malandros, mi pellejo corre peligro. Pero ya los conocí y dije, no, pues ni modo que maten al teacher. Ya anduve, todo eso anduve. Cuando ustedes venían allá, yo andaba ya grabando. Y es que nos vinimos por el cerro. Allá me quieren torcer abajo, ¿no? En lo oscurito, entre todo atrás. Dele. Sí. Oh, grabé. Pues este es el famoso casino del diablo, en el cual no hay diablo. Pero en diciembre 31 de 1957, dicen que aquí se apareció el diablo con la muchacha, bailando. Con su pie de coche y una pata de gallo, o pie de chivo y una pata de gallo, o quién sabe. Y en pleno, ¿qué? 12 de febrero del 2012, la presa todavía tiene un charquito. Pregonan que en Durango y Zacatecas y Chihuahua ha habido gran sequía, pero aquí
No ha sido tan duro porque los cerros todavía están medio verdes. Y la presa tiene un charquito, cosa extrañísima. Pues vine esperando al señor diablo y nunca se apareció. Aquí estoy, que se apareciera de repente. El casino del diablo, el de la leyenda, el de Hermosillo. Para ustedes desde Hermosillo, Sonora, Juan Antonio Castillón Briseño. Solo noticias del solo. He dicho. Por aquí baja uno y ya se va de regreso para su casa. Ahí era Pemex. Esas ruedas cafés oscuras. Había unos gigantescos tanques de Pemex. Hasta que empezó la gente a protestar porque decían que podían explotar y acabar con todo el barrio de la metalera, la estación, el ranchito, todo eso. The sun is going away forever. This day never will be back again. You can bet your ass that question. The sun is saying goodbye to all of us for today. Lovely, pretty, handsome, worshipped sun. Sun, 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 here goes. Dun, 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 dun. Sun, 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 here go. Ya se fue, ya se fue. Okay, goodbye. Allá está el casino, en el casi oscurecer. Mira que casi es oscurecer, no más que la cámara tiene un poder de que si le enfocas en lo puro oscuro, pues rescata la luz y se ve como que es más temprano. False appreciation.